¿La biología muestra que hay un orden? ¿En el mundo en general o...? En la vida. Muchísimo orden. Lo que no se pregunta es por qué. Claro. Pero está, sí. Y cuando hay un desorden, eso puede generar un cáncer o puede generar nada, que ni te des cuenta. Uh-huh. Pero yo que estudié 10 años biología molecular, que es decir, para que la gente entienda, molecular es todo lo que pasa dentro de una célula. La célula es como una persona, pero chiquitita así. Bueno, algún desorden en una molécula puede generar que un tejido se inflame, que el órgano explote, que un virus entre, que una bacteria se coma otra. Entonces, sí, hay un orden. Y si eso pasa, si ese orden existe en la biología, en lo más chiquito, ¿por qué en la física cuántica las cosas son tan antiintuitivas? Sí, no, me matás. Me metes en un tema que no conozco. Me encanta el tema. Mira, si yo te contesto, sería un todólogo. Está bien. Porque yo leí física cuántica, pero te saco la guitarra y te chamuyo. Está bien. Chamuyarte. No, pero vos pero sabés. Entiendo la pregunta. ¿Qué sé yo? El tema de la partícula que está y no está. Sí, pero te voy a chamuyar. Solo con eso. Creo que vos sabés más que yo. No. Seguramente. Mira, Karl Kraus, un ensayista austríaco del principio del siglo XX, decía, el periodista es una persona que completa su educación en público. Yo no sé nada. Yo sé que sabes, pero... Si hay un orden en lo biológico, ¿por qué de golpe, cuando entramos a investigar lo más chiquito, ese orden se va a la mierda? Yo creo que el el caos también es una parte de orden. Sí, eso que iba a decir. Para mí que el caos tiene su orden dentro del caos. Pero esto yo te estoy chamullando ya. No, me estás diciendo... Por ahí está escuchando un físico cuántico y me quiere matar. No pasa nada. Por eso. Next, pregunta, otra pregunta. ¿Qué es en el alma? Creo que sí, cada vez más. Me van pasando, no sé si es porque me pongo viejo, me pasan cosas, porque soy padre, porque tuve algunas cosas que me pasaron poco explicables. Bueno, ese es un buen motivo. A mí me preguntaron una vez, ¿crees en Dios? Tengo hijos, ¿cómo no voy a creer? Sí, tal cual. Bueno, me empieza a pasar. Sí. El alma como cierta energía, como cierta cosa que existe, que está ahí, que te impacta, que te influye, que te direcciona. El tema es escucharla, no escucharla, estar atento, no... hacerse boludo con eso. Sí, porque creo. Y me lo preguntaste hace varios años en tu programa de radio y te dije que no. Mirá, y ahora te digo que sí. Buenísimo. Uno cambia. Estás más grande. Sí, más viejo. Escúchame, ¿a dónde vas? Mira, yo creo que voy hacia el arte. Hacia el arte. Yo soy un artista frustrado. Creo que hago cierto tipo de arte cuando doy clases, cuando trabajo en las empresas o con los deportistas. Siempre me salgo del libreto, me gusta improvisar, me gusta el teatro, me gusta empezar a pintar, sé que vos te gusta mucho. Mira qué bueno. Empecé a pintar como terapia, ¿no? No, quiero dedicarme a algo donde no tenga el mandato paterno de hacerlo perfecto. ¿Bien? Entonces yo quiero pintar y no, que nadie lo mire y que no me importe si salió bien o no. Me cuesta, ¿eh? Vos es que le preguntaron a Rómulo Machó. No lo conozco, que es un pintor. Es muy importante. Fue el más importante de una corriente que se llamó Nueva Figuración en los 60. Un gran, gran pintor. Falleció hace pocos años. Yo tuve la suerte de poder comer con él un domingo, un año antes de que muriera. Y le preguntan a Machó en una nota en La Nación cómo es pintar. Y Machó dice, es como bailar. Bueno, hay que soltar. Es la mejor definición que yo vi. Sí. Bueno, bailo en la cocina ahora en mi casa, pero con un pincel y pinturas. Me divierto, pero creo que voy hacia el arte. Me gustaría ir ahí. Pero no, pero quiero sacarme esta cosa de tener que hacerlo perfecto y tener que gustar al otro, que es un mandato muy grande también que tengo. Empecé a hacer más por mí. Siempre estoy pendiente de la mirada de los demás. Por eso cuando salió mi primer libro, que le fue muy bien, fue como, wow. Y después dije, para, ¿quién sos? Baja un cambio, escribite un libro. Sí, estoy más hacia adentro, buscando un caso espiritual, el alma, eso que, ¿hacia dónde voy? Rápido, digo, hacia el arte.